8:43 en la República Argentina. Estamos acá en Tarde para Nada haciendo este programa. María está, vaya a saber dónde. No podemos decirlo del destino, ya se van a enterar seguramente. Pero estamos acá con un gran invitado que vino, y le agradecemos que haya venido acá al piso. Vino Ariel Wilkis, que es autor de una historia de cómo nos endeudamos. Cómo nos endeudamos, obviamente, los argentinos. Ariel es decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales del IDAES. Y además es alguien bastante inquieto. Había escrito, lo habíamos entrevistado, estábamos recordando ahí fuera del aire. Hablando cuando vino hace un par de años, habrá sido hace un par de años, cuando estaba presentando con Mariana Lucy un libro sobre el dólar, ¿no? Y por qué tenemos tanto apego los argentinos al dólar. Me recuerdo de ese libro. Y bueno, está acá de invitado. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Bien? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Bueno, teníamos una deuda, de hecho, precisamente con vos, por eso te invitamos. Gracias, sí. Prometo no hacer chistes sobre la... Todo el tiempo te enganchas con... Todo el tiempo sí. Podemos hacer chistes con la deuda, che, tenemos una deuda conmigo, etc. Bueno, primero, ¿por qué querés hablar de los argentinos y cómo nos endeudamos? ¿Por qué somos particulares los argentinos y nuestras deudas? Bueno, el libro cuenta, narra la historia de los últimos 40 años de la Argentina, mirando específicamente las deudas de las familias, de los hogares. En la Argentina hay una paradoja, que es cuando aparece la palabra deuda, inmediatamente pensamos en la deuda del Estado, la deuda soberana, las negociaciones con el Fondo Monetario, con organismos multilaterales de crédito, etcétera. Y menos tenemos presente las deudas que tienen los hogares, las familias para comprar casas, comprar autos, etcétera, etcétera. Y es una paradoja porque en otros países cuando se habla de deuda se habla de la deuda de las familias. Pero acá, digamos, hablamos de la deuda del Estado, al mismo tiempo dejamos de prestar atención esas deudas que atraviesan la vida de las familias y que son tan importantes para su bienestar, su futuro, su ascenso social o su descenso social también. Ariel hace un recorrido desde el 83 para acá, donde recorre distintas etapas, qué sé yo, las deudas para comprar electrodomésticos durante el menemismo, podríamos hablar de los créditos UBA, si querés, lo más reciente, que ahora volvieron, de hecho. Podríamos pensar en ¿qué otras deudas, Ariel? No sé, ¿qué otros momentos? Me imagino desde los jubilados con la ANSES, que aparece cada vez que hay una elección, ¿no? Y de repente les dan créditos a los jubilados. Todas esas deudas. El prestamista cerquita, el que es un estudio contable, no sabemos bien qué es, pero es una financiera que un poco precaria, pero que te dice, che, tomá, te doy unos dólares y con estos dólares devolvémelos a esta tasa, y quizás es mejor tasa que la que te presta el banco porque en el banco no calificás. Es decir, hay un montón de mecanismos, ya sea, si querés, oficiales como extraoficiales, de endeudamiento, ¿no? En la Argentina. Sí, dos cosas hay. Una, el libro pretende ser también una historia de la democracia, por eso empieza en el 83 y termina cuando asume el actual gobierno. Empieza con los efectos de la circular 1050. Claro. Cómo generó un tendal de endeudados, familias, sobre todo de clase media, clases medias que se movilizaron al final de la dictadura y le reclamaban al Estado, que estaban desmembrando, que resuelva las deudas hipotecarias generadas por la 1050. Y empieza el libro mostrando cómo es una preocupación de Alfonsín en su campaña del 83. Alfonsín cierra su campaña en Rosario hablando con la Constitución en la mano, hablando de los crímenes de la dictadura y también hablándoles a esas familias endeudadas, prometiéndoles que la democracia naciente iba a resolver su situación. Y ese, el arco narrativo, empieza ahí con esa promesa y con los fracasos también de esa primera promesa, porque ese gobierno de Alfonsín durante esa década del 80 se chocó y causó una hiperinflación galopante, y esa promesa de resolverle a las familias argentinas endeudadas su situación se empeoró porque se volvieron a endeudar de muchas otras maneras. Y termina en diciembre del 2023, las familias endeudadas durante la pandemia y la pospandemia en momentos de inflación alta, y cómo esas familias, por diferentes motivos, terminaron apoyando a este gobierno que hoy, terminaron eligiendo a este gobierno. Ahora, a priori, endeudarse, digamos, si uno tuviera que hacer una síntesis, ¿es malo, es bueno? ¿Es algo lógico en el capitalismo? ¿Qué es? No es ni bueno ni malo, depende bajo qué condiciones. Ahí es importante, el libro mira las dinámicas de crédito y las dinámicas de endeudamiento. No, claro. Siempre tomar un crédito genera una situación de endeudamiento problemática. Yo trato de mostrar las situaciones en las cuales las situaciones de endeudamiento se vuelven problemáticas, se vuelven por un problema para las familias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la que mencionaba antes, en el 89, las deudas de alquiler,
las personas estaban, las familias estaban pagando, como ahora, con una hiperinflación creciente, no podían llegar a pagar sus deudas de alquiler. O las familias endeudadas durante el menemismo, que están endeudadas en dólares, y ahí se cruza la historia del libro que acabas de mencionar con la historia de este libro, que es sobre las deudas. Familias endeudadas en dólares que, por ejemplo, a la salida de la convertibilidad no pudieron resolver sus deudas. O, por ejemplo, las familias endeudadas durante la pandemia que se endeudaron para comprar alimentos, comprar medicamentos, pagar los colegios, pagar los clubes. Son deudas que generan problemas. Claro. Generan problemas y generan situaciones de tensión para las familias que las someten probablemente cuando se vuelve muy pesada esa deuda en un proceso de descenso social. Ahora, hubo algunas épocas en las cuales tener una deuda salió bien. Quiero decir, por ejemplo, antes, ¿no? Porque, digamos, mi familia, mi mamá y mi papá, no sé, compraron la casa en los 60, y yo me acuerdo que la acompañaba a mi mamá a pagar la deuda hipotecaria al banco, y ella llevaba dos moneditas. La cuota eran dos moneditas porque la inflación le había licuado el crédito. Eso fue, no sé, la habrá acompañado en los 70. Después yo, mucho más grande, a mis 20 y pico, saqué un crédito hipotecario y me acuerdo que hacía los cálculos y decía, esto no, voy a tener 40 años y voy a ser una vieja y voy a ir a... Porque viste que a los 20 te parece que a los 40 sos un viejo y entonces no sé qué. Y también hubo una situación por la cual lo pude cancelar. Digo que hay algunas deudas que se pueden cancelar antes, que son beneficiosas, que te permitieron tener una casa. Hubo como periodos en algunos momentos que se pudo hacer eso. No, genial. ¿Y cómo lo narrás? Bueno, es una escritora. Sí, deberías escribir algo. Deberías escribir algo sobre esto. ¿Y cómo lo historizás? Porque es precisamente, el libro trata de mostrar una historia que es una historia de descenso y de achicamiento del mercado de crédito. A principios de los 80, y ni que hablar en los 60, 70, las familias argentinas iban a buscar al mercado de crédito futuro, básicamente sí, viviendas. Exacto. Hoy en día las familias argentinas van a buscar, yo digo, pasado, resolver los problemas que tienen para pagar el colegio, el club, o para pagar los alimentos para llegar a fin de mes. Claro. O sea, es un cambio del lugar que he tenido. Nunca hubo deuda antes, o sea, no, antes no te endeudabas por alimentos, no existía que haya una deuda para pagar un colegio. La cuenta del almacenero, capaz. Pero no era una deuda problemática. Entiendo. Era un mecanismo, no una organización financiera determinada, pero no era un problema. Cuando hicimos trabajo de campo, entrevistas durante la pandemia, sectores medios decían, estoy tomando deudas de pobre, en su concepción. Endeudarse para llegar a fin de mes, para comprar alimentos y tener dificultades para pagar esa deuda, es una deuda de pobre, según nos decían muchos entrevistados de clase media, en el cual lo contraponían a una deuda de inversión para comprar una casa, para mejorar un auto, para mejorar el negocio. Entonces, las deudas tienen múltiples sentidos, múltiples usos. Y el libro trata de mostrar, así como es una historia de la democracia, también es una historia de las transformaciones de la estructura social mirando el mercado de crédito. Porque así como se achica el mercado de crédito, las aspiraciones que las familias argentinas van a buscar al mercado de crédito es sinónimo o acompaña al proceso de descenso social, sobre todo de sectores medios. Y vos fíjate, perdón, que en otros países, como puede ser en España... Dejemos afuera el 2008, creo que fue cuando fue la crisis, ¿no? de los desalojados, etcétera. Pero en muchos países la gente vive muy bien con cosas que debe pagar. Que, por ejemplo, un departamento que no terminó de pagar, un auto que no... O sea, están endeudados y no hay... Yo me acuerdo que mi sensación es, ¿cómo no está preocupada esta gente? Claro, deuda es igual preocupación y no. Sí, claro, ahora puede haber cambiado un poco. Claro, estamos charlando con Ariel Wilkie. Sí, que es el que sabe. Yo hablo como si supiera. Es el autor de una historia de cómo nos endeudamos. Es decano también de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales del IDAES. Sobre la deuda, ¿no? Básicamente, sobre lo que significa la deuda tanto emocionalmente como financieramente, ¿no? ¿Qué vas a decir, Ariel? Perdón. No, Alfredo, porque se me escapó. No, te digo. Yo escuchaba a Claudia. Yo tengo otra posición sobre el tema. Si vos tenés a Claudia, tu mamá iba a pagar el crédito hipotecario con dos monedas, eso es muy bueno para tu mamá, pero malo para el sistema de crediticio argentino. Va a desaparecer el crédito hipotecario. Si vos la deuda no la actualizás, yo sé que es una posición bastante contraria, pues lo que pasa es que no hay más crédito hipotecario. Si para vos, claro, cuando vos le ganás al banco y lo mataste, ¿no? Significa vos, tu mamá ganó. No hay más que un crédito hipotecario, no hay nadie más. Si vos no tenés un mecanismo de actualización, que es lo que se hace en todo el mundo, cuando tienes alto problema de inflación, en otros países no tenés actualización porque tenés problema de inflación. Argentina,
eso te termina matando el crédito. Ese es lo grave, digamos, yo cuando vos. Pensar lo que bueno, el banco compensó con alguna otra cosa. No, o sea, lo en que general. Lo compensó seguro que el banco. Seguro que el banco compensó. Lo que pasó, te digo, seguro el banco no perdió. El que perdió la gente. Porque no hay más crédito hipotecario. No es que el banco perdió. Yo te estoy diciendo que vos le. Que sí, tu mamá la mató no a tu mamá, le hizo tu mamá, le hizo perder plata al banco. Lo que pasó es que no va a haber más crédito hipotecario. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Los bancos no se fundieron. El que tuvo el crédito ese y se le licuó, ganó. Lo que pasó, los no que perdieron fue la gente que no va a más crédito hipotecario. Eso es lo que pasó. Una tasa impagable. Desaparece, que lo que pasó con todo el gobierno, el último gobierno. Y con la tasa de inflación que vos tenés, si vos no tenés un mecanismo de actualización, te desaparece el crédito. Nada más eso. Te sumo una anécdota. Solamente pierden la gente que no te puede acceder al crédito. Alfe, te sumo una anécdota. Yo saqué crédito UBA, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso. Perdón, viste que el tema, lo que interesa el tema, bueno, que no, ustedes venden el libro mejor que yo, vamos adelante. Estamos nosotros tomando, es parte de la discusión. Seguimos tomando vino. Exactamente. Y ahí muchos me dijeron cuando saqué el crédito UBA, me dijeron, buenísimo, porque después vas a ver que se terminó pagando dos monedas, como un poco la mamá de Claudia. Yo, no, pero esto se actualiza por inflación. Yo trataba de explicarle. Me dicen, ah. Bueno, o sea, como, pero el concepto quedó. El concepto de que vos sacás un crédito hipotecario y al final terminás pagando dos papelitos, dos monedas. Que pasó hasta 2011 en algunos créditos que siguieron habiendo. 2011, 2012 siguieron habiendo créditos a tasa fija o a un valor fijo. Cada vez menos. Cada vez menos y ahí ya desapareció. Te digo, el 2007 es la desaparición del crédito hipotecario. 2008, bueno, alguien debe saber más, pero te digo, se acelera la inflación, que pasa a dos dígitos, ya el crédito... Pero, anda a conseguirlo. A mí me interesa, más allá de... También me fascina porque el libro produce eso, es cómo moviliza historias personales. Era algo que buscamos con mi editora, Raquel San Martín, que le mando un saludo. Era eso, producir un efecto de identificación sobre algo que es rarísimo, que hablamos de la deuda del Estado y no hablamos de nuestras deudas, y cuando uno lee el libro encuentra muchas conexiones con historias personales. Pero más allá de eso, la invitación del libro es tratar de poner en el centro la discusión sobre el mercado de crédito y su lugar para el tipo de democracia que construimos, para el tipo de sociedad que construimos, más allá de su aspecto económico, financiero, quién gana o quién pierde, sino claramente, si no hay mercado de crédito, y fundamentalmente, por ejemplo, mercado de crédito hipotecario, construimos una democracia mucho más pobre, mucho más débil, y construimos una sociedad mucho más desigual. Ese es el punto de este libro. Sí. Contar cómo se transforma y cómo fracasan las promesas de la democracia y cómo se transforma la estructura social de manera negativa mirando las transformaciones del mercado de crédito. ¿Cómo ves las nuevas líneas de crédito que se anunciaron? Todavía tardan en lograr que la gente lo tome. Hay algunos datos que está pasando algo. Sí, pero muy poquito. Pero todo esto que pasó en los últimos dos meses, me parece. Sí. ¿Cómo les crees que puede funcionar o crees que va a quedar más anuncio? Digamos, algunos sectores, por ejemplo, del mercado inmobiliario empiezan a decir que algo se está moviendo. Pero bueno, también se mueve y hace dos o tres semanas hubo una corrida y se paró. O sea, se mueve y se deja de mover. Pero, digamos, el gobierno de Milei está haciendo el combo vender proponer estabilidad y junto a estabilidad, nuevo acceso al crédito. Es muy años 90. El libro transita ese primer periodo de la década del 90, y cuando uno lo mira a la distancia, después viendo, comparándolo a lo que fue la década del 80, dice, funcionó. Claro. Durante los primeros años funcionó el combo de promesa de estabilidad y el combo de promesa de estabilidad como una condición necesaria para volver al crédito, para volver al consumo y fundamentalmente al crédito hipotecario en dólares. Pero bueno, digamos, ahí hay unos rasgos de estabilidad y vuelta al crédito. Y el libro también muestra cómo cada ciclo político se apalanca, entre otras cosas, en una promesa vinculada al crédito. Diferentes términos. Por ejemplo, el ciclo del kirchnerismo fue muy fuerte la promesa de ampliación del consumo popular, la transferencia de dinero a los sectores populares y el acceso a créditos baratos para esos sectores. Y ahora, como lo ves, con el tema de las billeteras digitales que te dan una posibilidad de financiamiento, eso, ¿cómo crees que está cambiando? No sé si ya llegaban a tomarlo, puedo decir que terminó en diciembre. Bueno, sí, el año pasado ya estaban más activas con tema del crédito que te otorgan Mercado Pago, Modo. Sí. Que es más una cuestión de formato, ¿no? De cómo facilidad. Sí, sin tener que ir a presentar una carpeta. O ese es el punto más cómodo. Yo lo analizo, tiene que ver con que
el crédito se vuelve mucho más inserto en la vida cotidiana de las personas. Si hay algo que habilita las apps es la muy baja institucionalización. Disculpen a esta hora del lenguaje sociológico, pero hay muy poca baja. ¿Qué significa baja institucionalización? Hay alguien comiendo una pizza con cerveza escuchando. Sí, disculpa, disculpa, sí, ya, no cambien de canal. Es para muy así estilizadamente. No pido una cita en el banco para pedir un crédito. Eso es alta institucionalización. Me salgo de mi casa, pido una cita, muestro mis papeles. Acá está mezclado. Está Instagram, Facebook y pido un crédito. Y eso hace que se naturalice mucho más esa operación financiera, se vuelva mucho más ordinaria y también, de alguna manera, ese es el puente de que genera, por ejemplo, el crecimiento de los endeudamientos a raíz de la ludopatía. Claro, por ejemplo. Y somos, a comparación de otros países, estamos poco endeudados, muy endeudados, no sé si existe ese dato. Sí, existe, y de hecho el libro empieza con esa conversación en la cual a mis amigos, colegas economistas les decía, estoy investigando esto, ellos me decían, no, pero eso en la Argentina no es un tema, en la Argentina no hay crédito. Claro. No hay crédito, entonces si no hay crédito no hay deuda. Es verdad. Y yo, la diferencia entre la mirada de los economistas y la mirada de los sociólogos es ese dato, ese registro oficial, ir a ver lo que no pasa, lo que pasa afuera del registro oficial. Claro. Todos los mecanismos de endeudamiento que están por fuera del registro oficial y que son importantes para el bienestar de la familia. Y tenés un 40% de la informalidad. De la informalidad, digamos, endeudamientos por dejar de pagar servicios, colegios, prepagas, un montón de dinámicas de endeudamiento que son heterogéneas y que no entran necesariamente en el número registrado por el Banco Central. Claro, entonces tiene solo instituciones financieras. La conclusión del libro es decir, la economía argentina es una economía sin crédito, no hay, hay un consenso, pero una sociedad con muchas deudas. Y no deudas metafóricas, sino deudas que atraviesan el tejido social, atraviesan los vínculos interfamiliares, los vínculos con las instituciones, y que es un poco lo que sintetiza la sociedad argentina hoy en día. Es Ariel Wilkis, autor de Una historia de cómo nos endeudamos, créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas, iba a decir, de la experiencia argentina. Me gusta la imagen que está en la tapa, que es una persona metida dentro de un vaso de agua, ¿no? Sí, básicamente. Sí, chiquito, el siglo XXI también fue optimista con el futuro, no solo está la tapa con un tipo metido en una vaso de agua, sino en la, ¿cómo se llama esto? Saliendo, en la contratapa, en la solapa. En la solapa hay esa misma persona saliendo. Ay, qué esperanza que me da, qué esperanza, que no nos ahoguemos con las deudas. Yo recién pagué en 3 cuotas, eso, me endeudé. Igual porque el autor aclaró que la esperanza viene de la editorial, ¿no? Sí, ¿no? Hay una inversión y ahora el que está en deuda es él, claramente. Exactamente. Ariel Wilkis, el autor de Una historia de cómo nos endeudamos. Gracias por venir, Ariel. Muchas gracias por la invitación.